¡Hey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva exploración urbana, un documental más, amigos. Ya había tardado con los documentales y pues es que ahora me encuentro nada más y nada menos que justamente en el puerto de Veracruz, y pues estamos ahorita grabando, transmitiendo todo por acá. Hemos tenido unas buenas exploraciones, tuvimos lo de la casa del ingeniero, a lo mejor ya la vieron. Si no, te invito a que visites aquí mismo mi canal en el apartado de en vivos y veas o busques la casa del ingeniero, que fue una locación muy muy buenísima, llena de muchas, muchas manifestaciones. Pero el día de hoy quiero que ustedes me acompañen porque me encuentro justamente en un hotel, un automotel abandonado. Una historia muy padrísima, una historia muy chingona y un motivo por el cual este hotel está aquí, ¿sí? No fue un autotel o un motel como los que vemos cotidianamente en las ciudades, de que pues es un hotel para las personas que quieran saciar sus necesidades. No es como típicamente así, ¿no? Simplemente que este hotel que pusieron aquí, obviamente sí es para esta situación, para saciar tus necesidades, pero por un punto muy importante. Y déjenme que, bueno, presentarles a la persona que viene conmigo y él les va a decir por qué justamente aquí pusieron este autotel. Porque ni siquiera estamos cerca de casas, de los de barrios, ¿no? De la civilización, exactamente. Entonces, bueno, les presento a mi compa César Urbex, hijo de Yesiquita Collado. Bueno, carnal, a ver, ¿cómo está este pedo? ¿Por qué este automotel está aquí en esta zona? Ok. Porque, bueno, no he mencionado en qué zona estamos, pero menciónalo tú. Pues bueno, nos encontramos en una zona pues, que es portuaria, de aquí del puerto de Veracruz. Entonces pues vienen a extraer cosas, vienen traileros y camioneros, ¿no? Entonces este autotel pues no es el único que hay. De hecho también hay un motel aquí al lado, no sé si ahorita que pasamos lo viste, Tlaco. Sí. Hay varias zonas así como que para que vengan a descansar los traileros, o los que vienen a descargar cosas, o los que vienen a entregar. Entonces, pues por esa zona portuaria hay distintos tipos de moteles, y en este caso pues el autotel que está aquí. Pasó una tragedia, tristemente, hace unos años, que pues un día normal la señora de la limpieza entra a preguntar, porque ya tenía días que las personas que se hospedaron aquí pues no adquirían, ¿cómo se llama?, la limpieza. Ya ves que tienes que cierto tiempo pagar para la limpieza, ¿no? Si te quedas muchos días, igual que en los hoteles. Entonces pues decidió entrar, como es su trabajo, y dice que no había nadie. Dice que en la parte de acá abajo baja al momento al garage donde dejan los carros, porque si han ido a los moteles saben que cuando entran pueden dejar el coche y se suben directamente ya a su cuarto. Aquí es lo mismo, ahorita van a ver aquí enfrente de Tlaco Grave. Y dice que encontró a unas mujeres privadas de la libertad. Entonces al ver esto pues llama al gerente, a todos los trabajadores, y deciden llamar a la policía. Parte de la historia, se puede decir sanguinaria, sangrienta, que se vivió justamente en este autotel. Más que nada, el peligro o lo que sucedió en este lugar fue un feminicidio. Feminicidio, porque feminicidio. Sí, fallecieron algunas. Fallecieron algunas mujeres, ¿no? Entonces, pero este hotel está justamente en zona portuaria, ¿no? Estamos en una zona portuaria de aquí del puerto de Veracruz, que obviamente traileros descargan cosas. Ajá, personas que trabajan por toda esta zona, pues obviamente quieren y pues necesidades de saciar sus
sus ganas, ¿no? Sí. Y por ese motivo habían puesto este hotel acá. Incluso me comentaba César que sí, de repente hay mujeres de la vida, sí, de la vida galante, trabajando por esta zona, ¿no? De hecho, si yo, ustedes ya vieron con alguna toma del dron, se ve toda la zona portuaria. Y pues obviamente es pura industria, pura, ¿no? Industria. Pura industria y pues trabajadores que vienen de otro lado, de otros estados y justamente en estas zonas, ¿no? Incluso acabamos de pasar un motel que está por aquí, que dice Motel Paraíso. Paraíso, vienes y te vienes. Si vienes, vienes y te vienes. Y vienes y te vienes. Ajá, vienes y te vienes, ¿no? Su eslogan que tienen por ahí, ¿no? Entonces, algo muy curioso, que ahorita vamos a ir entrando y les vamos a ir platicando poco a poco. Desde el dueño y hasta lo que pasó. Y las personas que habitan aquí. Exactamente. Porque sí debemos de tener muchísimo cuidado porque nos comentaron, bueno, él me comentó, sí, que sí hay personas que a drogarse y pueden hacer delicioso, sustancias. Vienen a hacer sus necesidades aquí, ¿no? Como, pues ya saben, ¿no? Del baño. Entonces, sí vamos a encontrar el lugar como muy apestoso, muy descuidado, basura, sí, basura y pero todo el rollo, ¿no? Entonces, pues vamos a ir entrando, ¿no? Vamos a ver qué onda, amigos, ¿sale? Así que vamos por ahí. Amigos, poco a poco vamos a ir entrando. Incluso creo que cualquiera de estos cuartos nos llevan para los... O sea, cualquiera de esas entradas nos llevan para los cuartos. Para los cuartos de motel. De los cuartos, ¿no? Sí. Incluso desde aquí que estamos ahorita en la banqueta, ni siquiera hemos entrado bien, pero ya se siente... Y con el calor se siente el aroma fuerte, fuerte. De verdad que es increíble. Miren la cantidad de basura. Esto es normal. Esto es normal, siempre vamos a encontrar en lugares abandonados, siempre va a haber esto, güey. Basura. Siempre va a haber basura, siempre va a haber escombro, pues la gente que viene a hacer del baño, todos esos olores. Vecinos, la gente de las fábricas aquí a lo mejor viene a tirar basura. Basura. Sí, mira, hay bolsas grandes. Exactamente, es normal, vean, todo esto. Este sí está cerrado. Sí, aquí fue donde pasó lo de las chavas, por okay. Eso lo sellaron. Este, chéquense este número 7. Habitación número 7. Esto es muy impresionante, ¿sale? Porque desde aquí empieza una historia. Sí. Una historia que fue la que marcó a este hotel. Ajá, el hotel y hizo que cerrara. Hizo que cerrara, ¿no? Y de ahí les vamos a ir platicando poco a poco la historia, cómo se desenvuelve. Así que, pues todo esto es... No solamente estarán los cuartos. No solamente eran 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, son 7. Son 7, güey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, güey. 7 con el... ¿De aquel lado? Sí. Ok, 7 habitaciones abajo para carros. ¿Para carros? Para carros, porque aparte arriba podía subir... Sí, porque para gente que no sepa, la diferencia entre autohotel... 4, 3, 2, 1. Y el 1. El autohotel es... Bueno, el primer piso que es este es motel. El segundo es hotel. ¿Entiendes? Ahorita van a ver la diferencia de cuartos cuando es motel y cuando es hotel. Sí, sí, sí. Autotel es que entras en tu carro. Ajá. ¿Sí? Y está en la parte como que para motel. Y la parte de arriba es el hotel. Exactamente. Entonces ahorita vamos a ver, vamos a entrar a lo que son las habitaciones, amigos. Esta parte de aquí, César, tú me estabas comentando que es, que viene siendo la recepción, ¿no? Exacto. Esto viene siendo la recepción, amigos. Aquí es donde tú entrabas caminando para subir a las habitaciones... Que, pues, obviamente no son autotel, son prácticamente motel. Motel la primera. Ajá, exactamente. Tú aquí entrabas, pagabas. No mames, como apesta, güey. Y aquí, todos mis amigos los empiezo aquí, güey. Imagínate qué capas tengo que aguantar yo aquí, güey, saludando a la gente. Es terrible, güey, el olor. Sí, no. Falta que vas arriba, güey. Es terrible el olor. Y es que cabe mencionar que yo ya vine una vez. Sí, ya veniste una vez. ¿No? Fue cuando encontramos una persona. Sí, de hecho yo igual vine hace como 6 días. Ajá. Y en el segundo piso, en el segundo piso había alguien durmiendo. El mismo que te encontraste tú. El mismo. El mismo hombre. Ok. Ah,
hay mucha, hay mucho excremento, güey. Sí, güey, para aquí mejor, aquí yo nunca entro, nada más al foco y ya. Ahí está como el baño para los recepcionistas, o el recepcionista. Ok, hacia allá no voy a entrar, amigos, porque no quiero pisar excremento de gente. Y nada más desde aquí vean esta vista de cómo es ahí. Pero es que es un olor. De verdad que... ¡Oh! Es un olor terrible, se los juro, amigos. Es un olor... ¡Oh! No sé si ustedes me ven ahí, aquí. Es un olor terrible, de verdad, el que se siente aquí. Es demasiado... No soportarías de verdad estar aquí. Y la gente que a veces viene a dormir en estos lugares, no puedo creer cómo tengan ese valor de estar aquí, porque créanme que no se aguanta. ¿Aquí era una habitación? Sí, la primera habitación. Y esta era la primera habitación. La bodega, de abajo de las escaleras. Ah, mira, esta no la conocía. Mira, de hecho puedes enfocar ahí condones donde ve que viene gente a hacer el delicioso. Claro, es obvio que digo. Todavía en esta, a pesar de que está abandonado, gente aprovecha a venir a hacer sus necesidades, ¿no? Ya que comentabas que sí hay mujeres de la vida galante por acá, ¿no? Esta es la primera habitación, amigos. Aquí la tenemos. Voy a sacar mi lámpara también, güey. Hola. Ok, amigos. No, aquí estamos ya en la primera habitación. Este viene siendo la primera habitación. Sí, que es cuarto normal. Te das cuenta, ahora te vas a ver la diferencia del cuarto. Se ve que alguien sí dormía aquí, ¿no? Sí, güey. Pero ahí está el cigarro. Pues está cómoda, mira, el tipo de... O sea, no es como tal así plano. No, es concreto. Esto es concreto. Pero tiene como una sombrita. Sí. Entonces, miren, se ve que se quemó. ¿Quemaron o pusieron algún tipo de veladora, güey? Solamente porque parece. Allá quedó el espejo todavía. Y ahí está el baño, ¿no? Sí, pues. También que lo han estado, no sé si por los temblores o qué, pero se ha estado cayendo. Es que es ladrillo. Pues es que también está la roca, güey. ¿No? Igual pues el cobre que sacan y todo eso. Uh-huh. Las paredes. Exactamente. Bueno, entonces vamos a subir al cuartel. ¿Ascendiendo? Amigos, ya avanzamos al primer piso, que es el motel. Abajo es autotel, arriba es motel del mismo dueño, mismo todo, ¿no? Mismo empresa, mismo. Okay. Si se dan cuenta, allá está. Ya subimos las escaleras. Nos faltan ¿cuántos pisos? Un piso y el techo, que es donde la piso van. Y techo, sí, ¿no? Hace, ¿qué viene siendo de tres pisos más o menos? Sí, tres pisos sería. Uh-huh. ¿No? Uno, sí, tres. Es uno y dos. Y el tercero que es la azotea. La azotea, ¿no? Que también hay cuartos ahí. Hay dos cuartos o tres. Pero es como de mantenimiento, ¿no? No es como... No, uno era que parece uno, ahorita vas a ver, parece uno una habitación. El otro era donde guardaban todo, ahí todavía cosas de limpieza ahí. ¿Escuchas el ruido? Sí, arriba. El otro ahí está todavía hasta las tablas con... pinol, cosas de limpieza. Okay. Entonces ahí ese sí era de ley cuando había cosas. Perfecto. Y el otro parece un cuarto, pero se ve que ahí vive alguien. Ahorita vas a ver por qué. Okay. Entonces, amigos,
ya nos encontramos ahorita. Ahorita vamos a revisar las habitaciones que están aquí atrás para después pasar a las que tenemos aquí enfrente. A todas estas que están aquí, todo este pasillito es el que nos lleva a diferentes habitaciones que se encuentran dentro de este sitio, ¿sale? Voy a empezarles a platicar parte de la historia que ya nos contó César para que también ustedes vayan entendiendo poco a poco, ¿no? El hotel, el dueño del hotel, de este motel, le pertenecía a un... Gallego. Gallego, ¿no? Era un gallego el dueño de este hotel. ¿Esa persona murió, no murió? ¿Qué pasó con él? Ok, sí, falleció, lo que me comenta, una esposa de un trailero que venía a dormir. Falleció. Sí, que falleció. ¿Pero después o antes de que cerrara? Eso sí, es lo que te iba a comentar, lo raro. Por lo que me dijo, es después, por lo que dio a entender. Date cuenta, cierra el autohotel y fallece después el dueño. ¿Cierran el autohotel? Y fallece después el tiempo el dueño. ¿Y el gallego? Sí. Fallece. No sé, casualidad, no sé, pero fallece. Pero a raíz de la situación que pasó con las mujeres encerradas, fue que el hotel cerró sus puertas porque ya nadie quería venir. Sí. Y ya pues obviamente las prostitutas, las de la vida galante, no querían venir aquí si iban al otro hotel. Entonces ya no había ingreso de casi gente. Por miedo, ¿no? Por miedo de que les pasara. A que les pasara lo mismo. Aquí hay un nombre muy... que dice 666, Elvira, Adriana, muere. Es un nombre que no sé por qué motivo estuviera aquí. El gallego muere, el dueño falleció después de que cierra el hotel. Cabe mencionar, César, que esta parte de aquí... Sí. ¿Esa de la época de la soga? Esa soga estaba tirada en el cuarto. ¿Esta soga? Esta soga en el último, güey. Sí, esta soga estaba en el último cuarto. ¿Allá? Allá. Y ahora está aquí. Cuando tú viniste, lo viste. Sí, al último cuarto. Y el de la cuidado que se quedó por eso. Pero no había gente en aquel lado. No, arriba, nada más había un vato. La mujer no sé dónde está. Aquí platícanos cómo estuvo la historia. La historia de... ¿De cómo las encontraron? Fue un secuestro, ¿no? Pues aparentemente sí, pero no sé si salió mal. O qué fines tenía, porque sí había chicas sin vida. ¿Cuántas chicas? Pues la verdad, por lo que a mí me contó la señora, dice que dos estaban sin vida. No, exactamente no sé cuántas habían privadas de la libertad, pero solo sé que una había quedado viva. De las que habían aquí. O sea, solo una logró sobrevivir. No sé exactamente. No si se sabe vivir. Si eran dos, tres mujeres. Ajá, no, pero dicen que solo una sobrevivió. Pero era más de una. Sí, solo una quedó. Pero solo una quedó viva. Estaba viva. Sí, no se sabe si ya falleció o en el transcurso del camino se falleció, pero dicen que cuando se la sacaron de aquí, tú ya estaba con vida. Okay. ¿Cómo se dieron cuenta que estaba sucediendo esto? Bueno, ya que como lo dije al principio, en todo hotel o motel tienen que haber limpieza, pagas también tu limpieza para tu camita y todo. Entonces dicen que la... Diario, perdón que te interrumpa, sí. Diario en cualquier hotel o motel, si tú te quedas más de 24 horas, tienes el servicio de que, bueno, llegan a cambiarte sábanas o hacerte la limpieza de la habitación. De la habitación. Ok. Entonces, dice la limpieza que las personas que habían pagado ya tenían días sin adquirir ese servicio. Ese servicio
de limpieza. Entonces, pues, se le hizo raro. Entonces, dice, pues, voy a ir a... Imagino que fue lo que dijo su mente, pues, vamos a limpiarla, ¿no? Porque tienen días. Entonces, pues, ya saben que al hacer la limpieza pueden pedir a los recepcionistas la copia de la llave. Uh-huh. Entonces, entra, pues, no ve nada y baja. Y, pues, eso es cuando encuentra... Pero antes de pedir la llave y antes de ingresar, habían tocado. Sí, no, o sea... Y nadie respondía. Y cuando entró, no había nadie. Y por eso bajó a ver. Imagino que pensó que estaban abajo en el carro o algo. Uh-huh. Pero no, ya no había nada y más que las chicas ahí. ¿Las chicas dónde las encontraron? Acá abajo. Por eso está sellado la parte, no sé si la enfocaste. Sí. Está sellado esta entrada de la puerta porque ahí fue donde pasó todo. Aquí abajo. Sí. O sea, ¿las tenían en el carro? No, desde el piso estaban ya. Ahorita vas a ver cómo están. Más o menos para que te des la idea cómo estaban. Estaban amarradas, pero ya estaban sin vida. Ok, eso está interesante. Ok, amigos, ahorita vamos a ir al garage. A ver si se puede, a ver si no apesta mucho. Porque vean, no apesta. Hay demasiada pestilencia, amigos, aquí. Pero, pues, es el cuarto que incluso hasta se ve más limpio, se puede decir, ¿no? Se ve más limpio que los demás. Y ahí fue, a raíz de eso, fue que empieza la decaída del hotel. Pues, obviamente, ya ves que cuando pasa algo así... Tienen que cerrar el lugar para peritos, todo eso. Sí. Tienen que hacer la investigación bien y pues los trabajadores también a ver quién estuvo, si alguien estuvo involucrado. Entonces fue gente que, obvio, hubo días que estuvo inactivo el autotel. Uh-huh. Entonces ahí ya es pérdida de dinero. Entonces pues quedó pues inhabilitado un tiempo en lo que la policía veía qué onda y ya pues cuando lo reabrieron después, casi ya no había nadie aquí. Okay. O sea, ya no vienen a consumir los cuartos y así. O sea, ya no había ingreso. Ok, amigos, entonces ya escucharon parte de la historia, que se sabe que fue más de una mujer que encontraron aquí, pero sí una solamente la encontraron con vida. No se sabe si fue un secuestro, no se sabe el motivo. Si nada más abusaron de ella, si salió mal, no sé, quisieron escapar, no sé. Exacto, no se sabe, no se sabe cuál fue el motivo del secuestro o del por qué las tenían aquí, ¿no? Pero pues con esto se puede sumar y pues es algo que ya se sumó a la cuenta de un feminicidio, más en el puerto de Veracruz, ¿no? Entonces vamos a bajar a lo que viene siendo el garaje. Estamos aquí. Fíjate que se siente una energía, ¿verdad? Sí, se siente una energía pesada. Aparte del calor que hay, que genera sí. Aquí abajo. De hecho, se siente una mala vibra. De hecho, eso no estaba, ¿no? ¿Lo quemado? No, eso blanco y esos tenis, hace 6 días. Ni olía tanto a pie como ahorita huele. Ahorita no huele porque cuando yo vine no olía. ¿Qué onda? Tampoco estaba, güey. Mira, eso también está mal. Digo que esto, nada de eso estaba. Esto ni las sábanas. Ni los tenis, güey. ¿Cómo estaba? No, ni esa blanca, ni esos tenis. Ok. Justamente aquí es donde comentas que estaban las mujeres. Por eso sellaron, como puede ver la gente, sellaron muy bien. Sellaron esta parte de aquí. Que, pues bueno, ya sabrán ustedes, ¿no? Después de un hallazgo de este tipo. Sí apesta bastante, así no olía. Sí está quemado porque me imagino que vienen vagabundos, ¿no? Sí, de hecho ahí viene el abandono. Y queman, y estamos hablando que pues el abandono tiene más de, bueno, dentro de 10 años, ¿no? O sea,
un abandono que a lo mejor tiene 10 años, no más. Y pues obviamente las condiciones del hotel pues no son las favorables, ¿verdad? Podemos encontrar un buen de basura, botas, zapatos. Aquí las tenemos, ¿no? Pero sí se siente una energía. Sí, aquí desde que se siente. Sí se siente. Tengan una, varios o no. Una mala energía en este lugar, amigos. Hasta lo oscuro, que también yo siento que eso también da. Sí. Se ve más oscuro que en los demás. Exacto. Con esto, amigos, creo que tenemos un gran avance de la historia, de la magnitud, de saber qué fue lo que sucedió en este sitio. Yo creo que de título le pondría el motel del gallego o el motel del feminicidio, ¿no? Sí. Motel del secuestro. O algo por el estilo. Podemos tener muchísimas ideas ahorita, todos ustedes como espectadores pueden tener una idea diferente a la mía y la de César. Ustedes pueden pensar que sí fue un feminicidio, fue un secuestro, las querían matar por un ajuste de cuenta, por ser querida, ser amante. Son muchas las razones, pero yo estoy en el aspecto y me pongo a favor de las mujeres, que toda mujer merece respeto. Así engañes a tu marido, creo que no mereces morir. Así le pongas los cuernos a tu novio, a tu pareja, no mereces morir, porque Todos somos seres humanos y todos merecemos un debido respeto. Así que sea lo que haya pasado en este sitio, pues se quedará en la historia. Y pues algo impactante, ¿no? Algo impactante. Nos falta un piso más, ¿no? Sí, y el techo. Nos falta un piso más y el techo, amigos. Esto, lo que viene, pues ya a través de la historia que ustedes saben, pues ya se imaginarán. Y ahorita lo que vamos a hacer es puro urbex. Vamos a explorar lo que viene siendo el siguiente piso y la azotea. Pues vamos para allá. Suele. Ahí todo está todo limpio, ahí está acostado el vato. Se ve muy limpio. La madre. ¿Qué? ¿No fue un mosca, güey? Sí, güey. Miren toda esa infección, amigos. Que está hay ahí. Huevo, basura, de miren. Baño, de comida. Foco de infección. Mira. Creo que los tenis del vato, los frenos del vato. Y aquí es donde dice César que estaba la persona. Sí, no, te voy a pasar el clip para eso, si lo quieres poner. No está ahorita. Pero sí se ve que aquí duerme. Sí. Este vato decía, eso estaba aquí.
como su colchoncito, como si fuera una colchoneta para él. Ajá. Está, porque él no estaba tapado, aquí corre bien chido el aire, güey. Desde aquí está el vato durmiendo. Tú ya hasta regresamos y se acabó la exposición, pero nunca se paró ni nos dijo, nos habló, nada, estaba como ido. Durmiendo, lo mismo quería. Que lo molestaran, ¿no? Sí, no, o sea, yo quería entrar, pero ahorita me iba a arriesgar mucho. Sí. Pues justamente esta es la habitación donde se encontraba la persona, que era un indigente, un vagabundo, y pues ahorita no se encuentra, no está, posiblemente está trabajando, salga a trabajar a buscarse la comida, ¿no? Salga a buscar la comida, algo para sobrevivir, ¿no? Algo para sobrevivir. ¿De qué lado está la zona portuaria, no? No. Ah, sí. Esto que ven allá, amigos, todo allá, es la zona portuaria, se los voy a mostrar desde aquí. Vean, todo para allá, pasando el puente y hacia allá abajo ya tenemos el centro, ¿no? De Veracruz. Así es, mi estimado. Ok, pues vean, todo así como ven ustedes, son puras industrias lo que hay aquí. Bueno, vamos a las demás habitaciones, bro. A ver si no nos enfermamos aquí, raza, ¿eh? Hay comida. ¿Eso estaba? No. Hay una bolsa con comida. Sí, se lo estaba. Sí es comida, ¿verdad? Sí, güey. Sí, sí es comida. Ya se ve que ya se la comió. Bien. Otra habitación. Sí, cierto, estas habitaciones son diferentes a las de allá abajo, ¿no? Creo que es el motel. El motel abajo y afuera. Ándale. Aquí ya llegas de color, güey. O sea, es un color normalito. El de abajo todavía es como que rosita, como para el... Más amoroso. Más amoroso. Más del amor. Sí, más exactamente. Amoroso. Y aquí, pues, un pequeño acabado que tenía. Pues se veía que estaba bonito, la verdad, este pasillo. Uh-huh. Aquí tenemos otra habitación. Está lleno de basura. Su baño normal. Como que estas habitaciones eran especialmente para personas que venían a descansar, ¿no? A dormir, para los traileros. O para los turistas, o yo. Porque pues. Ya estamos concluyendo con las habitaciones del segundo piso, del último piso. Obviamente nada más nos falta la azotea. Hasta ahorita no hemos encontrado nada, nada de personas, ningún indigente, ninguna mujer, hasta ahorita. Esperemos que así siga. No encontremos a nadie. Escuchamos un ruido hace ratito, escuchamos un ruido de que como que alguien estaba acá arriba, pero no vemos a nadie, al menos que esté en la azotea. Si se dan cuenta, ya tiene humedad. Esta madre en cualquier momento se colapsa el techo y adiós. Empieza a podrirse y adiós. Construcción. Nos falta estas habitaciones. Pues este es lo mismo. Esta me imagino que viene siendo grande igual, ¿verdad? Es la man premium también. Ah, este es doble. Sí. Este es familiar. Doble. Amigos, esta es una habitación amplia. Como que las del último. Son las mejorcitas. Ajá. Tanto para el amor como para venir a hospedarse. Exacto. Miren, aquí entran dos camas. Cuatro personas. Cuatro personas. Ahí tenían sus camas. Dos camitas. Su aire acondicionado, me imagino, su ventana, su baño, su lavamanos, su televisión de aquel lado, y sería todo, ¿no? Es un hotel, digo, económico, me imagino que no era tan caro, porque el que acabamos de ver aquí sí, es de 200 pesos, ¿no? Son baratos, entonces, sí. los,
los hoteles por aquí. De hecho, todavía tengo unos cintas de precaución. Sí, es cierto. Vean acá. Cinta de precaución. ¿Encontrarán a alguien aquí? A lo mejor, o va a ser de esa ocasión. Es que me imagino que no solamente lo de las mujeres pasó. Obvio. Me imagino que han pasado otras situaciones. Otras situaciones. A lo mejor han pasado otros accidentes, otras cosas. Robos, o a lo mejor algún indígena que tenga también aquí. Ándale. Son varias cosas que podemos imaginarnos y cosas que pueden pasar en estos sitios abandonados. Infinidad de cosas, ¿no? Obviamente, el grabar de día no es lo mismo como en la noche. En la noche hay más misterio, hay más... ¿Actividad? ¿Se puede decir más actividad paranormal? Ahorita vamos subiendo a la azotea. Hay más adrenalina porque, pues, siendo oscuridad, pues piensas que alguien te está viendo, alguien puede venir, no logras ver bien, no, o sea, a lo lejos o cosas así, pero no descartamos que también de día, obvio, son peligrosos los lugares. Y aquí vamos llegando a lo que viene siendo la azotea. Este era el mantenimiento, ¿no? Era como una... Ah, no. Eso tampoco estaba, bro. Digo que no, también era un cuarto, tío. O sea, aquí arriba alguien dormía, o sea, alguien cuando estaba activo, alguien alquilado aquí también arriba. Y también está medio amplio, a comparación de los demás. Digo, aquí se ve que duerme alguien. Eso no estaba, los lentes, ni esa vara como cortina. Ok. Me está comentando César que hace 6 días que él vino, no estaba nada de esto. El hueso sí. ¿Es una gorra? Esa gorra, ni ese lente. Unos lentes, esa papel, servilleta, pasta. Entonces, dental. Entonces siento que aquí vive la mujer, güey, y abajo vive el vato que te encontraste y que yo me encontré. Ah, aquí puede vivir la mujer, ¿verdad? Si te das cuenta. Sí, porque mira, acá hay desodorante de mujer. Sí, güey, te digo, puede vivir aquí. No le he topado, ¿no? Pensé que había alguien acá, güey. Pensé que había alguien aquí. Acá hay unos zapatos. Ok. ¿Todo bien? Vamos a lo que viene siendo de aquel lado. Por aquí venía siendo lavandería, ¿verdad? Sí. El nombre del hotel, mira. Y las cartas y lo que vendían. Está todo bien barato, güey. Desodorantes, peines. A ver. Bienvenidos, Carta Hotel Bayona. Ok. Sí. Cepillos de pelo. Mira, ¿qué? Se veía el hotel antes. 20 pesos. Ah, sí se miraba, ¿verdad? Sí. Ok, pero aquí, ¿qué dice? Shampoo 10 pesos, estropajo 25 pesos, no sé qué más ahí que ya no se entiende. Condonesico 20 pesos cada uno. Malboro, cigarros 35 pesos. Bueno, en ese entonces rastrillos y todo esto, ¿no?
Okay. Aquí también se ve que dormía alguien. Limpieza y cosas así como pinturas. Sí, como que mantenimiento, ¿no? La bodega de refacciones, esos tornillos, papel de baño. Ah, la madre apesta. Apesta horrible ahí. Apesta orín, güey. Apesta bastante orín, amigos. Miren, ah, mira el agua cómo está estancada ahí. Sí, de que llovió. Y eso es lo que va a hacer que se colapse el techo. Es que yo vine y al día siguiente fue el aguacerazo de los días de Veracruz que tuvieron las lluvias fuertes. Ajá. Un día después de que yo vine, literal. Y por eso está así. Pues vean nada más cómo se encuentra. No voy a poder pasar por ahí, pero pues allá ya no hay nada, simplemente es la parte de atrás de la del cuarto que acabamos de ver. Y aquí pues son eran como cuartos de... ¿Pueden lavar la ropa o algo así? Sí, ¿no? Como sí, que aquí ponía... La ropa. Tendía la ropa. Lavaban sábanas y cosas así, amigos. Amigos, pues no sé cómo les esté... Si les esté gustando, si les está gustando, si les gustó esta exploración urbana. Yo creo que hemos llegado hasta el punto final. Ahorita me van a acompañar hasta allá abajo, ¿no? Para la salida. Y y pues bueno... Si te gustó esta exploración urbana, pues te invito a que me regales un like, que dejes un comentario, te suscribas si eres nuevo y pues nos ayudes a compartir este video desde el bellísimo puerto de Veracruz, que estoy aquí con el compa César Urbex. Y pues bueno, que tenemos más locaciones, ¿no? Por grabar. Tenemos más locaciones por grabar. Se viene también el hotel de la Antigua. Así es. Un hotel de la Antigua. Que igual tiene una historia macabra, padrísima, una historia muy chingona, que a lo mejor muchos ya conocen. La Antigua es un municipio, ¿no? Una localidad. Una localidad de aquí de Veracruz. Entonces, próximamente, ya lo verán. Y pues bueno, ahorita pues vamos para allá abajo y ahorita nos despedimos como se debe. Amigos, pues bueno, creo que hemos llegado al final de esta exploración urbana. Si fue así, si te gustó que visitáramos este motel abandonado, el motel del feminicidio, del gallego, muchos nombres de la muerte, no sé, a infinidad de nombres que le podemos dar, ¿no? ¿Qué tal? Así que pues bueno, yo me despido, él es César Urbex. Nos estamos viendo en otra exploración. Cuídense, guerreros. Yo soy su compa de la Coche TV, nos estamos viendo en un próximo video y nos vemos locos. Bye bye. Chao.